Bueno, ahora sí, buenas noches, ¿cómo están todos? Yo soy Alejandro Torres, yo soy Community Manager de LSI Bogotá. No sé si me alcanzaron a escuchar en el anterior audio, porque tengo como problemas aquí con mi celular, mi computador. Entonces, estoy ahí, pero bueno, les voy a dar otra vez como un preámbulo de quiénes somos nosotros. Nosotros somos LSI Bogotá, hacemos parte de LSI Education, una red de instituciones educativas que se encuentra presente en los 5 continentes del mundo. Nosotros aquí en Bogotá estamos enfocados en las artes vivas y pues este webinar sobre la calidad acústica está enfocado en nuestro programa de interiorismo sostenible. Y pues ahorita les tengo como un pequeño video para compartirles de LSI. Ya después de este video pues les damos pues preámbulo a nuestro webinar y pues ya le damos paso a Juanita para que empecemos con este super webinar que tenemos preparados para ustedes. Y bueno, antes de empezar con este super webinar, voy a darles como un pequeño preámbulo y contexto de quién es nuestra conferencista. Ella es Juanita Rodríguez, es arquitecta egresada de la Universidad de los Andes. Cuenta con un máster en acústica arquitectónica y Juanita pues se dedica a este tema desde el 2002. Y pues ha sido parte de algunos proyectos como parte del equipo de construcción acústica en el Teatro Fundadores de Manizales, en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, en el Centro de Convenciones de Plaza Mayor de Medellín y bueno, entre otros proyectos que pues ya ella nos explicará más adelante. Y ahora sí, pues después de este pequeño preámbulo y demás, pues les quiero dar la bienvenida pues a Juanita. Así que Juanita, adelante. Ya dejo de compartir, espera, regálame un momento y ya, ahora sí. Hola Alejandro, muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos, mucho gusto. Procedo a compartirles la pantalla para contarles más o menos, bueno, de la experiencia y el cuento que les quiero echar hoy en este webinar. Compartir. Ahí, se me fue una página antes, ¿verdad? Listo. Bueno, entonces nuestra charla de hoy está enfocada en el tema de la calidad acústica y cómo esta depende directamente del diseño interior de los recintos. En primer lugar, les cuento un poquito de mi experiencia. ¿Quién soy yo? Mi nombre, pues, Juanita Rodríguez Laverde. Estoy especializada en diseño, construcción y dotación de recintos acústicos. Soy arquitecta egresada de la Universidad de los Andes. Tengo una especialización en gerencia de diseño de la Tadeo y tengo una maestría en acústica arquitectónica y medioambiental. Tuve la suerte de trabajar desde muy recién graduada en el tema de acústica arquitectónica, más por accidente que por decisión, porque en esa época y todavía hoy en día no es frecuente que se dicte la materia de acústica en las facultades de arquitectura. Inicialmente, pues pasé 5 años en una empresa que son los papás de la acústica arquitectónica aquí en Colombia, que se llama Construcciones Acústicas. Luego hice algo de consultoría con la empresa también de un ex Construcciones que es muy amigo mío, ADT, y desde el año 2013 tengo mi propia firma de consultoría de diseño, construcción y dotación de recintos acústicos. Y en docencia he tenido algo de experiencia también, un poquito en la Universidad Javeriana, en el Departamento de Música. Estuve 5 años también en el Departamento de Música de la Universidad de los Andes. En LSI estoy desde el año 2021 y en arquitectura, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional desde el año 2022. Entonces, pues como verán, llevo prácticamente toda mi vida profesional dedicada a este tema de la acústica arquitectónica y espero hoy transmitirles algo de las inquietudes y de los tips que hay alrededor de acústica arquitectónica para nosotros los diseñadores.
Bueno, algo del resumen de experiencia. Hay una cosa muy interesante en el mundo de la acústica arquitectónica y es tener acceso a proyectos de gran envergadura, ¿no? Siempre está uno más cerca de proyectos de teatros, de salas de conciertos, siempre, o bueno, casi siempre los interlocutores son institucionales, ya sean universidades, cajas de compensación, entidades públicas. Estos son algunos proyectos de los que tuve pues, la oportunidad de participar inicialmente, la sala de conciertos de la Tadeo, teatros de herradura como el Teatro Nacional Sucre en Quito, participar de proyectos muy chéveres como el tema de la restauración del Teatro Faenza, gracias. Que claro, siempre en las restauraciones es muy difícil hacer intervenciones, pero siempre, digamos, está uno a tono con ese tipo de proyectos. Las imágenes que ven en la parte de abajo de la pantalla, se voy a poner un pointer, estos son simulaciones acústicas, que se hacen, bueno, hay varios softwares de simulación acústica, yo trabajo con este en particular que se llama EASE, Enhanced Acoustic Simulator for Engineers, y esa fue mi primera aproximación a la acústica, porque yo no sabía nada del tema cuando empecé a trabajar en esta empresa, entonces lo que hicieron fue ponerme a aprender a manejar el software de simulación, yo simulaba sin saber absolutamente nada de lo que estaba haciendo, y poco a poco empecé a entender de qué se trataba el tema, y a enamorarme del tema, porque... Además, Caín, pues digamos, ahí es una conclusión que mantengo y es que los arquitectos y diseñadores nos alejamos un poco o no nos acercamos mucho al tema de la acústica porque no, es un fenómeno que no vemos. Nosotros como diseñadores somos súper visuales, entendemos muy bien el tema de color, entendemos el tema de iluminación, pero el tema acústico está, digamos, por fuera del tema visual que tanto nos atrae y además tiene un componente matemático o físico, que nos distancia un poquitico. Entonces, para fortuna nuestra, somos muy pocos consultores en acústica arquitectónica en Colombia. Entonces, es un campo de trabajo que es bien, bien interesante y es algo que siempre trato de inculcarles a los estudiantes, tanto de la Facultad de Arquitectura como del Departamento de Interiorismo Sostenible del SI. Juanita, estas son algunas imágenes no de se proyectos. Te está cambiando los slides en la presentación. ¿No? ¿En dónde no. estoy? ¿En la primerita? Sí. ¿Qué será? No sé, es que parece como si no estuvieras presentando, o sea, solo estás presentando la presentación, pero no sé, no cambia. Pero espérate, voy a hacer el ensayo. Dejar de compartir. Y compartamos. Voy a decir toda la pantalla. A ver si así funciona mejor. Y ya me confirman si pasan las imágenes. ¿Ahí cambió? Alejo, ¿tú ves si cambió la diapositiva? Espérame. Sí, ahora sí ya. Ah, bueno, yo les estaba echando una carreta larguísima. Qué pena que no se veía nada. Hago el resumen ejecutivo, digamos. Este es el resumen de la experiencia académica, profesional y docente. Y de las imágenes que les estaba mostrando del tema de las simulaciones acústicas de los proyectos, que fue la disculpa que tuve para aprender de acústica arquitectónica, que como les decía, fue más accidental que decisión, ¿eh? Estos son algunos proyectos ya desarrollados por mí como consultora independiente, como en el marco de mi propia oficina. Y como les decía, siempre son proyectos institucionales, esta es la Universidad Distrital, El Porvenir, la Facultad de Artes de la Nacional, centros de felicidad, edificios institucionales como la Secretaría de Integración Social, este es un proyecto que no se ha ejecutado, no creo que se ejecute, pero es un hospital muy chévere en el Meta. Y algunas obras también ejecutadas por nosotros que tienen el carácter obviamente de auditorios, proyectos corporativos y proyectos comerciales. No me voy a extender mucho más en el tema porque el webinar es bastante corto, entonces voy a brincar de una vez a materia. Entonces, en primer lugar, ¿qué es acústica arquitectónica? La acústica arquitectónica se compone de dos grandes mundos que son prácticamente totalmente independientes, que son el acondicionamiento acústico y el aislamiento acústico. El acondicionamiento se refiere a
cómo manipulamos el comportamiento del sonido al interior del espacio. El aislamiento acústico obviamente se refiere a control de ruido. ¿Alguno me habló? Bueno, creo que no. Y ambos campos están enfocados en un objetivo común, que es el bienestar de los ocupantes del espacio. ¿Vale? Voy a hacer una muy breve introducción al tema de aislamiento acústico, que es en qué consiste. Obviamente, reducir la transmisión de ruido de un espacio a otro. Depende de qué factores, digamos, a través de qué. La especificación de las particiones, cortar caminos de transmisión del ruido y el rigor constructivo, que tiene absolutamente todo que ver con los diseños y con la ejecución de la obra. ¿Vale? Porque si yo especifico si el muro es en drywall, en ladrillo, en concreto, en superboard, en piedra, pues eso tiene todo que ver con las decisiones que yo tomo como diseñador. Pero en el aislamiento acústico es particularmente importante el proceso constructivo. En el aislamiento acústico analizamos la naturaleza del ruido, que puede ser ruido aéreo o ruido de impacto. El ruido aéreo, pues, es esta conversación, el ruido del tráfico, la música. El ruido de impacto, ruido estructural, es aquel que se transmite, digamos, la diferencia son básicamente en los medios de propagación. El ruido aéreo, como su nombre lo indica, es el aire. El ruido de impacto se transmite por medios sólidos, ¿no? Entonces, el tema del taconeo de la vecina a las 4 de la mañana o las instalaciones técnicas dentro de los muros o de la estructura del edificio, los equipos técnicos instalados en la cubierta de los edificios, el ruido de lluvia y granizo que golpea las cubiertas. Eso determina las formas, digamos, de manejo, ¿no? Para el ruido aéreo nos basamos en algo que se llama la pérdida de transmisión y es básicamente cuánto aísla un paramento. Lo sobresimplifico y es básicamente si yo tengo una fuente afuera que emite 80 decibeles y en el receptor, o sea, dentro de mi oficina, por ejemplo, yo percibo 50, ya sé que simplemente el paramento me está aislando 30 decibeles, ¿vale? Eso depende fundamentalmente de qué, de la masa de los elementos o de los conjuntos constructivos con que yo configuro las particiones, ¿vale? Los conjuntos constructivos están diseñados de tal manera que configuren sistemas masa-muelle-masa, ¿vale? Por el lado del ruido de impacto, el tratamiento se enfoca en cortar los caminos de transmisión de vibraciones, tiene más que ver con la inercia de los elementos y desacoplar los elementos que están vibrando de las estructuras. Este es un elemento, o este es un campo que tiene un poco más que ver con la ingeniería mecánica que nosotros como diseñadores, digamos, pero ya hay ahí un tema como de integración de disciplinas. Hago esta rapidísima introducción sobre el aislamiento acústico porque lo voy a abandonar a partir de este momento, porque la calidad acústica me quiero concentrar en el mundo del acondicionamiento acústico, que es básicamente cómo diseñamos nosotros la permanencia del sonido al interior de un espacio. ¿Qué es esa permanencia? ¿Por cuánto tiempo permanece el sonido? Que es interesante porque de ese tiempo depende de si yo entiendo o no los eventos sonoros. Digamos, cuando hablo de comunicación verbal, los eventos sonoros son sílabas, y cuando hablo de eventos musicales, son las notas, ¿no? Es totalmente diferente como yo quiero percibir las sílabas en un mensaje hablado a como quiero percibir las notas musicales en una sala de conciertos, por ejemplo. Y lo otro que yo puedo diseñar es cómo se queda ese sonido en el espacio, en dónde y con qué energía, ¿vale? Esta permanencia del sonido depende de qué cosas. Depende del volumen de aire del espacio, la forma del espacio y los acabados del espacio. Es decir, que tiene absolutamente todo que ver con los diseños. Un poquito menos, digamos, con la obra, pero tiene todo que ver con el diseño ya de ser arquitectónico, el diseño interior de los recintos. Entonces digo yo, esto es, digamos, aunque la acústica se entiende un poco como enfocada en recintos especiales, estudios de grabación, salas de concierto, salas de cine. Sí, efectivamente está muy enfocada en recintos especiales, pero realmente aplica a todo tipo de proyectos, ¿no? Entonces, lo que les decía, cuando yo hablo de volumetría, morfología y distribución de acabados, siempre nuestro primer imaginario es irse a los recintos más representativos de la acústica. Y
El tipo de análisis que nosotros hacemos es, pues en primer lugar, es un análisis de las reflexiones, cómo se comportan las reflexiones sonoras dentro del espacio. Este tipo de análisis se llaman análisis de acústica geométrica. Yo lo puedo hacer en dos dimensiones, a mano o en AutoCAD o como yo quiera, a través del software de simulación acústica. Por ejemplo, en esta imagen yo puedo ver una fuente en el escenario y puedo simular en diferentes localidades del auditorio cómo le están llegando las reflexiones sonoras, ¿no? Y hacer este análisis en este tipo de gráficas que se llaman reflectogramas, ¿vale? Un reflectograma me indica en el tiempo, en cuánto tiempo llega cada reflexión y con cuánta energía. Digamos, en X tengo tiempo y en Y tengo energía, ¿vale? Entonces yo me puedo poner súper ultra técnica, digamos, con recintos especiales, pero resulta que este tipo de fenómenos pues sucede también en los espacios cotidianos. Es decir, pues digamos, no necesito proyectos súper especiales para tener que atender los requerimientos acústicos, por supuesto. Todo el tema de las resonancias, cómo se están comportando las reflexiones y esa permanencia en el tiempo determina el éxito o no de espacios comerciales o de espacios corporativos o de escenarios educativos, por supuesto. Entonces, veamos, ¿qué es la calidad acústica? Me voy a ir un poco a los orígenes del tema. Resulta que la acústica arquitectónica como ciencia es algo que se ha desarrollado muy, muy recientemente. Es un tema, es un campo de estudio, desarrollo casi exclusivamente del siglo XX. Curiosamente, se desarrolló, digamos, siendo un fenómeno tan básico, se desarrolla al tiempo como con la física nuclear, ¿no? En la medida en que aparecieron herramientas de medición, microfonía, algo de amplificación de sonido y demás, se ha ido produciendo cada vez más conocimiento alrededor de la acústica arquitectónica. Este personaje que les muestro acá, que es Wallace Clement Sabine, es el considerado el papá de la acústica arquitectónica. Este personaje era profesor de física en Harvard, no de acústica, sino de óptica. Y en Harvard tenían este auditorio que se llama el Sanders Theater, ¿no? Y construyeron un auditorio con proporciones muy, muy similares para albergar la misma cantidad de público, que se llama el Fogg Lecture Hall. Y resulta que, así como el Sanders funcionaba muy bien, el Fogg Lecture Hall funcionaba muy mal y no tenían ni idea por qué. Entonces el director del departamento puso a Sabine a hacer la investigación de por qué este espacio sonaba bien y por qué este otro sonaba tan mal. Resulta que este personaje, Sabine, pasó 3 años haciendo análisis dentro de los auditorios y entonces metía gente, sacaba gente, metía cobijas, sacaba cobijas, reventaban globos, medían con cronómetros. Se tomó 3 años en definir o en encontrar que existía una relación entre la calidad acústica del espacio, el volumen del espacio y las características de los materiales. Entonces, ¿qué pasa? Que Sabine nos definió el gran parámetro, digamos, la mamá de los parámetros acústicos, que se llama el tiempo de reverberación. La definición del libro del tiempo de reverberación es el tiempo que dura el sonido rebotando dentro de un espacio desde que se detiene la fuente, digamos, hasta que cae 60 decibeles. Esa es la definición técnica del tiempo de reverberación. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues, como les digo, esto depende del volumen del espacio y de las características acústicas de los materiales. Entonces, como les contaba, yo en un modelo de simulación puedo. Ahí se me quedó quieto el mouse, un segundito. Ya. En un modelo de simulación, por ejemplo, aquí construyo algo semejante a un salón, pongo una fuente y pongo un receptor, ¿vale? El modelo de simulación en estos programas es bastante escueto o visualmente muy escueto, pero en la medida en que yo construyo superficies, le puedo otorgar las características de cada material. Entonces, yo puedo decir, este piso es de alfombra, esta pared es de ladrillo, aquí tengo una ventana. Así vea la gráfica con solo lineecitas, yo ya le estoy otorgando al software esas características, ¿no? Y pongo la fuente y el receptor y puedo hacer el análisis de todas las posibles reflexiones sonoras que va a haber dentro del espacio hacia ese y que va a recibir ese receptor, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, qué pasa con los sonidos en tres escenarios. Tengo un salón más pequeñito, uno intermedio y uno más grande.
¿Listo? Si yo hago un análisis de las reflexiones sonoras en el más pequeñito, son cortas en el tiempo y caen muy rápidamente. En la medida en que yo amplío el espacio, el tiempo se alarga y la energía de las reflexiones sonoras puede variar sustancialmente. A dejar de quitar el láser y veamos más o menos cómo suena cada uno de estos escenarios. Entonces, en el espacio chiquito puede sonar así. ¿Se está oyendo bien el audio? Sí. Bueno, ok, muchas gracias. En el segundo espacio puede sonar así. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y en el más grande. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces cambia totalmente la percepción, por ejemplo, del mensaje hablado en estos tres escenarios. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, el volumen de aire en algunos proyectos no se puede modificar, por supuesto. Pero veamos cuál es el cuento de los acabados y qué tiene que ver con el interiorismo. Todos los materiales de acabados pueden cumplir con tres posibles comportamientos acústicos. Los materiales pueden ser reflejantes, pueden ser absorbentes o pueden ser difusos, ¿vale? Los materiales reflejantes, digamos, la reflexión del sonido es especular, eso quiere decir que funciona como un espejo, ¿vale? En donde el ángulo de llegada es igual al ángulo de salida y en el rebote contra la superficie no se pierde prácticamente nada de energía sonora, ¿vale? ¿Cuáles son los materiales reflejantes? Pues materiales duros, superficies lisas, puede ser el concreto, el ladrillo, la misma madera. Claro, la madera es súper versátil, pero digamos, es un material que naturalmente es reflejante acústico. Los pisos en gres, los pisos vinílicos, etcétera. Digamos que siempre y cuando yo tenga una de estas bases, se considera una superficie reflejante. Por el lado de la absorción del sonido, tengo un comportamiento totalmente diferente y es que la superficie absorbente me va a generar una disipación de la energía. Entonces, el sonido llega, rebota contra la superficie y gran parte de la energía se pierde en ese contacto. Entonces, la energía, digamos, no va a regresar tanta energía o no va a regresar ninguna energía al espacio. Ah, perdón, me faltó aquí un tema. Digamos, cuando yo tengo los materiales reflejantes, el sonido se queda rebotando más tiempo en el espacio. Los materiales absorbentes, ¿cuáles son? Digamos, hay varios tipos de materiales absorbentes, pero los más frecuentes son los materiales fibrosos, porosos, las personas somos absorbentes y el mobiliario puede ser muy absorbente. Hay otro tipo de absorbentes como las láminas perforadas o resonadores diafragmáticos, que ya uno le puede empezar a meter un poquitico más de matemática, pero los de uso más frecuentes son los materiales fibrosos porosos y que tienen mayor impacto en las frecuencias que tienen que ver con la voz humana. Esos fibrosos porosos, ¿cuáles son? Los típicos, pues las fibras de vidrio, las lanas de roca, las espumas de poliuretano. Hoy en día tenemos un boom de materiales fibrosos porosos muy chéveres que vienen de esfuerzos de sostenibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, existen estos que son paneles de lana de madera con residuos de la industria de la carpintería. También se están fabricando muchos filtros de PET reciclado. Entonces, cuando yo tengo materiales absorbentes, simplemente el sonido se queda menos tiempo en el espacio. En la difusión del sonido, yo lo que tengo es, tengo una superficie que tiene una serie de irregularidades y que va a hacer que la energía se distribuya más homogéneamente dentro del espacio con la condición de que rebota con una mucha, digamos, mucha menos energía que en la reflexión del sonido, ¿vale? Entonces, las irregularidades y las curvas me ofrecen esa difusión del sonido. Yo puedo tener difusores calculados matemáticamente como este primer ejemplo, que son difusores de residuo cuadrático, o puedo tener irregularidades en las superficies. Para los que conozcan este proyecto, pues esta es una capilla de Le Corbusier muy conocida que se llama Ronchamp. Estas irregularidades en las paredes no fueron pensadas en términos acústicos, por supuesto, sino para manejo de la luz, pero eso no quiere decir que no tengan también el mismo efecto, digamos, de difusión
y de redireccionamiento de las ondas sonoras. Y las superficies curvas, siempre y cuando tengan un radio de curvatura menor a 2 metros, me ofrecen ese comportamiento de difusión del sonido. Listo, y entonces, pues digamos que en la difusión del sonido, como yo no tengo, digamos, no pierdo tanta energía, pues el sonido puede regresar, quedarse más o menos tiempo dentro del recinto. Entonces, a mí me gusta hacer mucho esta analogía, y es que estos tres fenómenos son como cuando uno está haciendo una sopita, ¿vale? Es como una receta de cocina en donde la reflexión se vuelve la sal, la absorción, la pimienta, la difusión. Le pongo aquí como una estrellita porque la difusión es un poco más high-tech, digamos, la difusión del sonido es objeto de estudio permanente y de, digamos, un comportamiento más sofisticado para recintos especiales. Pero, digamos que la combinación de, de estos tres tipos de acabados me va a generar diferentes ambientes acústicos, ¿ok? El resultado, obviamente, depende del balance de esos acabados. Y ahí es donde digo yo, pues, es totalmente hijo, digamos, el resultado, el ambiente acústico que yo obtengo en un espacio está íntimamente ligado con mis decisiones sobre el interiorismo del mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un espacio para palabra y para música, son objetivos de diseño diametralmente opuestos, ¿vale? Porque obviamente en la palabra a mí me interesa garantizar la inteligibilidad, es decir, que las personas perciban correctamente las sílabas del mensaje, pero por el otro lado, en música, a mí me interesa la inmersión, digamos, sentirme inmersa, sentirme envuelta, sentir la fluidez de la música. Entonces, normalmente son como agua y aceite, muchas veces cuando los espacios pretenden ser multifuncionales, pues en realidad son bastante regulares para ambas cosas, ¿no? Pero veamos un poco el tema, uno puede crear ambientes secos, medios, vivos, dependiendo de lo que yo quiera. Entonces veamos qué pasa en un escenario seco para palabra. Ay, no sonó tan seco. It also is essential to the communication of ideas and the exchange of information. It's vital to daily life. Y me voy a ir al extremo en donde tengo el espacio súper reflejante. Es parecido un poco al otro sonido que vimos ahora. Sound. It's not just a mere binary. Sound means feelings. It refreshes our minds, soothes our hearts. It can make us happy or sad or excited. It also is essential to communication of ideas, the exchange of information. It's vital to daily life. Entonces, claro, en el caso de la palabra, cuando tengo un escenario absorbente, es mucho más agradable, o digamos, favorece la comunicación verbal que un espacio que es reflejante. Pero al contrario, en la música tenemos un efecto contrario. Veamos la música en versión absorbente. Ahí. Y en cambio, en un espacio que tiene la reflexión ideal para música, ahí. Entonces, si ven que la sensación de espacialidad es totalmente diferente en ambos escenarios. Pongo acá un par de ejemplos y es en donde podemos tener unas reflexiones que son indeseables y pueden arruinarnos tanto el tema de la inteligibilidad como la percepción musical. Sound. It's not just a mere vibrator. Sound means feelings. It refreshes our minds, soothes our hearts. It can make us happy or sad or excited.
Also is essential to the communication of ideas and the exchange of information. It's part of my daily life. Y en música de pronto también me arruina la experiencia. Entonces, por eso les decía, digamos, el tema de cómo voy a balancear yo la presencia de estos tres fenómenos. Bueno, fundamentalmente absorción y reflexión, y la absorción, la difusión la dejo por acá en una esquinita como más cerca del tema musical, por lo que es un poquito más high tech. Entonces, ¿qué pasa? Estos fenómenos van a suceder en todos los espacios y con todos los acabados, sea uno consciente o no, tenga asesoría o no. Desafortunadamente, la gente o digamos los diseñadores nos enteramos que algo no funciona cuando ya está construido y ya está habitado, ¿no? Entonces, claro, la idea es, y algo del impulso que tengo yo de dictar acústica es poder anticipar, digamos, que los diseñadores conozcamos de antemano cuáles son los fenómenos y qué puede pasar, digamos, con las decisiones que tomamos. Entonces, veamos, por ejemplo, esto es un ejercicio típico que pongo yo en clase y es calcular sobre un mismo espacio tres tipos de acabados totalmente diferentes, ¿no? Entonces, en el primer caso, este es un salón común y corriente de 10 por 12 por 3, un poquito grande para un salón de clases, pero pues digamos es un espacio cotidiano. Entonces, en el primer caso a mí se me ocurrió que yo quiero un espacio un poco escultórico, muy frío, muy tabuando, ¿no? Concreto. En el segundo tengo unos acabados, siendo exactamente el mismo espacio, unos acabados domésticos, un piso en alfombra, un cielo raso, un machimbre. Y en el tercer escenario, unos acabados que son institucionales, ¿no? Entonces, un piso vinílico, una fibra de vidrio por allá escondida en el techo. Y hacemos el cálculo, no les voy a enseñar el cálculo porque obviamente este es un webinar muy rápido para contarles que siendo exactamente el mismo espacio, en el primer caso tengo 15 segundos de reverberación, es decir, el sonido se puede quedar rebotando 15 segundos, eso es como una cancha de squash. En el segundo caso, siendo exactamente el mismo volumen, pero con los acabados de alfombra, ladrillo y madera, bajo a menos de un segundo de reverberación. Y en el tercer caso, con los materiales, sobre todo con la fibra de vidrio instalada en el cielo raso, puedo bajar hasta 0,46 segundos. ¿Vale? Entonces, son decisiones materiales que me dan tres experiencias totalmente diferentes. Este es un espacio que no tendría ninguna utilidad, digamos, funcional, aparte de belleza. Y en estos otros dos espacios hay algo de confort, de bienestar, incluso en este espacio uno podría hacer algo de grabación, ¿vale? Siendo exactamente el mismo volumen. Entonces, claro, cuando yo veo, a mí lo que me pasa como diseñadora es que yo empiezo a ver fotos y ya escucho, de que, pues más o menos, y yo creo que un poco el sentido común le indica a uno esto puede sonar bien o esto puede sonar un poco un desastre, ¿no? Entonces, un hall de un centro de convenciones puede tener este tipo de aproximaciones formales o esta, y esto pues ya sabemos que va a ser realmente como una cancha de squash, ¿no? O en arquitectura comercial, ¿no? Entonces, este tipo de aproximaciones en donde yo tengo irregularidades, tengo algo de vegetación, tengo panelería en el techo, a una apuesta que es totalmente limpia, dura, entiendo, digamos, en términos de mantenimiento, pero no sé cuántos de ustedes conozcan este local, pues digamos que es un local que tiene unas condiciones acústicas bastante complicadas, ¿no? O este tipo de aproximaciones, este local que me parece, digamos, no voy a hablar de gustos, por supuesto, solamente de aproximación material o formal. ¿Cómo puede sonar este recinto, digamos, también nuevamente muy limpio, muy duro, muy aséptico versus unas apuestas que pueden incluir textiles o que pueden incluir irregularidades en las superficies? Obviamente las diferencias van a ser tan sustanciales como los audios que acabamos de oír. Y aproximaciones como esta, bueno, estos son los dos proyectos en Bogotá, la Cinemateca, la Sala de Conciertos de la Tadeo, como un espacio que está concebido, digamos, para música, por supuesto tiene, digamos, el uso de concreto y de madera, también en el cielo raso, digamos, está la estructura de concreto y un difusor de gran formato en madera, más vidrio. Y por el contrario, obviamente en la Cinemateca el objetivo de diseño es totalmente diferente porque a uno lo que le interesa es el sonido amplificado, entonces es tremendamente absorbente.
¿no? Entonces hay alfombra, la silletería es abullonada, las paredes están llenas de paneles absorbentes acústicos, todo el cielo raso es absorbente acústico. Entonces, es simplemente las decisiones, fundamentalmente de los acabados, nos van a determinar esas diferencias en los ambientes acústicos. Bueno, es, obviamente es el caso extremo, ¿no? Es el caso extremo, la comparación, digamos, de una iglesia gótica con el estudio de grabación. Las sensaciones, que son una herramienta también, ¿no? No necesariamente uno necesita que la comunicación verbal sea predominante, ¿no? En las iglesias góticas las proporciones espaciales tienen que ver no solamente, digamos, cómo se siente uno de chiquitico en el espacio, sino además cómo se oye, ¿no? Digamos, cómo se originan fenómenos como los cantos gregorianos en este tipo de acústica versus la sensación que uno puede tener en este tipo de recintos. Entonces, ¿qué me parece clave? En los espacios donde la comunicación verbal es fundamental, es imperativo incluir acabados absorbentes. Entro. Dime. Perdón, es que alguien tiene el micrófono prendido y pensé que me estaban hablando. Entonces, es clave incluir acabados absorbentes. No. O sea, te apareció la pantalla sin... ¿Alguien me está oyendo? ¿Qué quiere? Ah, ahí te estábamos escuchando perfecto. Podemos seguir con con la presentación. Tienes el micrófono cerrado. Juanita, tienes el micrófono cerrado. Listo, ya. Creo que ya. Retomo. Entonces, como les decía, en los espacios en donde la comunicación verbal es clave, pues es necesario incluir acabados absorbentes, porque eso tiene todo que ver, digamos, con el control del barullo, el manejo del estrés, la concentración de los ocupantes, dependiendo del tipo de uso que va a suceder. Entonces, en primer lugar, claro, el tipo de espacios en donde me parece que es clave, restaurantes, cafés, bares, que es una cultura que es muy incipiente en Colombia, muy poco se trabaja el tema acústico y normalmente es un desastre, digamos, gran parte de los sitios comerciales, vaya uno a una plazoleta de comidas en cualquier centro comercial y eso es un desastre y es particularmente molesto por esta nota que les pongo aquí en la diapositiva y es que las frecuencias de la voz coinciden con el ruido de la losa y de los cubiertos, ¿vale? El golpeteo de la vajilla coincide con la voz humana, entonces pues por eso es que uno puede ir a un Crepes y Waffles y volverse loco, y si además ponen música, pues uno se chifla más. Entonces, este es un mundo en donde muy, muy lentamente se ha empezado a botar corriente en el tema acústico y es fundamental en términos de confort. Por supuesto, los ambientes educativos. Desafortunadamente en Colombia poco se le bota corriente al tema acústico, incluso en proyectos, por ejemplo, de la Secretaría de Educación. Yo tengo varios proyectos de la Secretaría de Educación y he dado charlas para la Secretaría de Educación y demás. Y, por supuesto, el último espacio en un colegio al que se le ocurre ponerle tratamiento acústico es a un salón, ¿no? A un salón de clases. De ninguna manera el comedor y faltaba más a los corredores. Pero hoy en día se enfocan los esfuerzos, sobre todo en, no sé, la biblioteca, un salón múltiple. Por supuesto, si hay un auditorio de alguna manera, pero en los recintos, en donde es clave, a mí me parece, pues si un salón de clases no funciona para motivar la concentración de los estudiantes y reducir el estrés, entonces, pues ¿para qué? ¿No? Digamos, no podemos, la funcionalidad de un salón de clases depende, entre otras cosas, del comportamiento acústico del salón. Obviamente los espacios corporativos. El mundo corporativo tal vez es el que más invierte en temas de acústica arquitectónica o en acondicionamiento acústico. Los espacios de reunión, no hay un salón comunal en Colombia que suene bien, no hay, ¿no?
es imposible, y en la medida en que suenan mal, la gente más le sube el volumen a los parlantes, que eso es una trampa, porque por supuesto menos se entiende. Los espacios de culto, bueno, así como en digamos en la iglesia gótica no era tan importante que la gente entendiera un mensaje hablado, hoy en día sí, entonces se usa mucho tratamiento acústico en sitios de culto, y por supuesto los escenarios deportivos. ¿Cómo se escogen los materiales para tratamiento acústico? Los materiales absorbentes. La absorción, que es también un parámetro que definió Sabin, se mide de 0 a 1, ¿vale? Alfa de 0 a 1, en donde 0 es nada absorbente y 1 es totalmente absorbente, ¿listo? 0 teóricamente es un espejo y 1 teóricamente sería una ventana abierta en donde la energía va y no regresa, ¿listo? Esta es una imagen tomada de una ficha técnica de un drywall perforado. Entonces, uno puede encontrar este tipo de tablas que le va a decir por frecuencias, cómo es la absorción y demás. Entonces, este valor, estos dos valores que aparecen, a una de las fichas técnicas le pueden mostrar toda la tabla o únicamente alguno de estos valores, ¿listo? Que puede ser alfa W o NRC. Aquí voy a hacer un paréntesis, y es que existen dos mundos alrededor de la acústica arquitectónica, como dos idiomas. Uno es el desarrollo europeo y otro es el desarrollo gringo. Los parámetros son muy parecidos, pero tienen nombres distintos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de alfa W, hablamos del idioma, digamos, del lenguaje europeo, de la acústica arquitectónica europea, y el NRC es el gringo. Esto es un promedio comercial que se usa para indicar más o menos cómo funciona la absorción de una superficie. ¿Listo? Eso se puede usar como un porcentaje. Es decir, si el coeficiente dice 0.6, 0.60, es que se absorbe el 60% de la energía. ¿Listo? Entonces, estos promedios comerciales no son valores técnicos muy útiles en los diseños de acústica arquitectónica, pero sí son útiles para la elección de materiales, y más, digamos, para uno como arquitecto o diseñador de interiores, es la clave para la elección de esos materiales. ¿Okay? Entonces, estos valores son los claves a buscar en las fichas técnicas. ¿Listo? Obviamente, ¿cuál es el ideal? Que uno escoja de 0.5 para arriba. Veamos algunos ejemplos. Entonces, uno puede tener paneles que vengan de fábrica o hacerlos artesanalmente. Este tipo de paneles uno los puede fabricar con bastidores metálicos o de madera, fibras de vidrio, y uno hacer el entelado como uno quiera. Estos son paneles de lana de madera. Esto es de Hera Design. Espumas de poliuretano. El drywall perforado a mí me parece que es un material campeón en esta época, porque aunque no es muy lindo, es muy eficiente, digamos la relación costo-beneficio es muy interesante. Siempre si van a usar drywall perforado en la vida, por favor, no se puede usar compresor, ¿no? Eso toca usar siempre un rodillo o, bueno, algún tipo de acabado que no vaya a sellar los huequitos del drywall. Este es un ejemplo, digamos, de una fibra de vidrio negra típica de las que se usan en las salas de cine. Eso se llama Black Theater. Los cielos rasos desmontables típicos que ve uno en bancos y en supermercados y demás aquí en Colombia. Hay unos mucho más finos, obviamente a mayor finura, mayor costo, pero este es un absorbente típico y también relativamente económico. Estos son paneles de fieltro que les contaba, paneles, el fieltro que están fabricando hoy en día con PET reciclado. Hay algunas empresas aquí en Colombia incluso que lo están produciendo. Este es un ejemplo de fieltro. Perdón, pongo el pointer. Este es un ejemplo de fieltro. Este es otro ejemplo de fieltro. Esa señora se ve muy feliz, digamos. Esto tiene un tema de artesanía que uno quisiera ser así de feliz haciendo la instalación, pero me parece que es una imagen muy chévere porque le permite, claro, uno ve la lámina a secas, pero en realidad uno puede jugar en términos de diseño como quiera con ese material. Hoy en día se está haciendo una mezcla, por ejemplo, de iluminación con acabados acústicos. Entonces uno puede encontrar este tipo de baffles acústicos que tienen embebida la iluminación, o lámparas de este tipo que también son fabricadas en fieltro y que suman
de todas formas a controlar esa permanencia del sonido en el espacio. A los acústicos nos fascinan las alfombras. Yo sé, hoy en día casi nadie las usa por temas de mantenimiento, pero las alfombras son fabulosas y las cortinas, con las que también se hacía acondicionamiento acústico hace muchos años de salas de cine y demás, las cortinas también son fabulosas. Bueno, les contaba, la fibra de vidrio, las espumas y los fieltros a veces no tienen un acabado muy bonito, ¿no? A la vista. Entonces, ¿uno cómo las puede combinar? Con superficies que sean acústicamente transparentes. ¿Eso qué es? Siempre y cuando tengan entre 35 y 50% del área abierta mínimo, uno puede tener escondido el material que uno quiera. Entonces, uno puede diseñar las celosías como quiera, puede usar las grillas metálicas o de madera, puede inventarse las láminas perforadas. Con las láminas perforadas hay que tener cuidado porque hay unas que tienen perforaciones muy chiquitas que tienen un comportamiento acústico muy, muy preciso. O sea, no van a ser súper absorbentes. Y esta nota me parece clave y es que los muros verdes también nos funcionan muy bien acústicamente, así sean sintéticos. Nos funcionan súper bien porque tienen una mezcla de una estructura, abro comillas, fibrosa, porosa, de gran formato, pero además tienen la irregularidad de la superficie, que es ideal para dispersar el sonido, reduciendo un poco la intensidad de la energía, ¿no? ¿Dónde instalar los tratamientos absorbentes? Entonces, normalmente en los espacios cotidianos, salones de clase, oficinas, salas de juntas, etcétera, suelen ser paralelepípedos, donde son las superficies paralelas, duras y lisas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando yo tengo superficies paralelas, duras y lisas, tengo este mismo efecto de los espejos enfrentados. Cuando uno entra a un baño y tiene espejos enfrentados y se ve infinitas veces, pasa exactamente el mismo fenómeno en términos acústicos. Es lo que nosotros llamamos ecos pulsatorios. Y es que se queda el sonido rebotando indefinidamente, se demora mucho en perder energía, ¿vale? Eso nos genera un fenómeno que se llama las ondas estacionarias, que van a aportar a la sensación de reverberación. Esto no es propiamente reverberación, o sea, esto es claramente es un eco, pero puede sonar de esta manera. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Mi consejo es, obviamente, el ideal es que uno pueda hacer tratamiento de superficies adyacentes. Es decir, que uno pueda hacer un tratamiento en el eje X, el eje Y y el eje Z de cada espacio, de tal manera que contrarresta a los ecos pulsatorios en cada uno de esos ejes, ¿vale? El ideal es cubrir mínimo el 50% de las superficies, y si el volumen es muy grande, pues ojalá subir al 75% de las superficies y manejar un coeficiente de absorción igual o mayor a 0.8, ¿vale? Obviamente esto aplica, perdón, para espacios cotidianos, ¿no? Ahora, tampoco se trata de volver los espacios súper secos como un estudio de grabación. ¿Qué es chévere? Pues alternar con superficies irregulares. No todo tiene que ser absorbentes, cortinas, fieltros, espumas y demás. Nos fascinan las celosías de concreto o de ladrillo, las texturas con las jambas, como las que hacía Salmona, celosías de este tipo. Hoy en día hay una empresa o un par de empresas en Estados Unidos que está cogiendo desechos de la industria de la carpintería para hacer este tipo de elementos que son más bien decorativos, pero que están cumpliendo una función acústica de difusión del sonido. Entonces, para no matar el espacio y volverlo como tan seco como un estudio de grabación, lo chévere es que uno pueda tratar algunas superficies con un absorbente y otras con superficies irregulares de este tipo. Entonces, como les decía, pues obviamente esto aplica para espacios cotidianos, ¿no? Si son recintos especiales, teatros, salas de música, estudios de grabación, pues ahí sí vale la pena tener una asesoría acústica especializada. Aquí quiero hacer una observación que me parece clave y es una de las grandes confusiones que encuentro en mis amigos arquitectos e interioristas y en general en la gente que está metida en la construcción, y es que se confunde el concepto de absorción con la de aislamiento, ¿vale? Entonces, porfa, grábense esta frase: absorción no es aislamiento acústico, ¿vale? No es. Que es que mi amigo ingeniero de sonido me dijo, no. Que es que mi tía tal cosa, no, no y no. Pilas. Esto es un tema que es clave,
porque se presta para las confusiones más locas cuando uno está diseñando y construyendo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el error más común? Yo tengo un apartamento, mis vecinos son de fiestas locas y tengo el muro intermedio, ¿no? Entonces viene alguien y me dice, no, pues pongámosle algo acústico al muro. Eso es lo primero. Entonces, ya sea en el muro o el vecino de arriba es el que hace ruido, y lo primero que hace la gente siempre es, ¿qué le puedo pegar a la placa para aislar el ruido? Entonces, la gente de una vez piensa en el tema de la espuma o las fibras, o caen en los mitos acústicos de la caja de huevos, el corcho o el icopor, ¿vale? Obviamente, ninguna de estas tres, de estas cinco cosas va a cumplir la función. Entonces, aquí voy a retomar el tema de aislamiento fundamentalmente para tratar de grabarles el tema, como de evitar esta confusión en adelante. Entonces, ¿qué pasa? Como les mencionaba al principio en la introducción, para aislar el ruido aéreo yo necesito masa, es decir, que las cosas sean realmente pesadas, o constituir un sistema masa-muelle en masa, que es cuando aparecen los muros en drywall con camarita de aire, o los muros dobles en mampostería con cámara de aire, las ventanas con cámara de aire. Es fundamental que se cumpla uno de estos dos criterios. Entonces, ninguno de los elementos ni me suma masa, ni me constituye un sistema masa-muelle masa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente la espuma y la fibra de vidrio pues son absorbentes, la caja de huevos sí tiene su cuento, pero digamos es más un tema geométrico porque hace difusión del sonido. Pero en ningún caso, si yo pego la superficie, ya sea por un costado del muro o debajo de la placa, o pongo una superficie difusa, llega la onda sonora y efectivamente el absorbente hace una disipación del sonido, digamos, evitando el rebote hacia el interior, pero eso no impide que la onda sonora llegue hasta el muro o hasta la placa. Y efectivamente son elementos que se vuelven, que vibran y van a ser fuente de ruido en sí mismos. Independientemente que yo ponga el absorbente a un costado o al otro o la superficie difusa, ¿ok? ¿Qué pasa con el corcho y con el icopor? El corcho, bueno, yo creo que es muy costoso para usarlo aquí en Colombia. En Estados Unidos sí se usa como base para pisos para atenuar el impacto, y el icopor no cumple ninguna función. Digamos, tanto el corcho como el icopor, si uno lo sopla no se calienta. Esa es una de las características de los absorbentes fibrosos porosos, es decir, la absorción del sonido es una transformación de la energía sonora en energía mecánica y térmica. Cuando yo soplo un saco de lana se calienta muy fácilmente, cuando yo soplo una espuma se calienta muy fácilmente, si yo soplo un icopor el aire no entra, y si soplo un corcho, el aire no entra. Es decir, ninguno de estos elementos va a generar absorción, pero tampoco me suman masa y tampoco me constituyen sistemas masa-muelle masa. El icopor se está usando sobre todo para hacer este tipo de elementos, que sí son acústicos, pero es porque extruido puede hacer elementos que son muy complejos o muy pesados en madera o en otros materiales, y se pueden hacer de una forma muy liviana, ¿vale? ¿Cuál es el origen, digamos, de esta confusión? Yo inicialmente les decía que el mundo del aislamiento y del acondicionamiento son casi totalmente independientes. Entonces, pero eso es, pues lo que les digo, casi. Porque sí hay un punto de intersección entre los dos mundos, ¿vale? Y es el uso de materiales y estrategias que son compartidas. Adicionalmente, tenemos una información comercial que puede ser errática y tenemos traducciones que pueden ser imprecisas o confusas. Entonces vamos a desmenuzar un poquitico eso. Por un lado, el tema de los materiales compartidos. Resulta que cuando yo relleno los muros con materiales absorbentes como la fibra de vidrio, la frescasa o la lana de roca, son absorbentes fibrosos porosos. Sí se incrementa el aislamiento del muro o ponerlo sobre cielos rasos, ¿vale? Entonces, cuando el muro está relleno con el absorbente, sí se dice que es un muro con aislamiento, ¿vale? Y es porque hace parte de un sistema masa-muelle-masa, pero es totalmente diferente a pegar la fibra y dejarla a la vista expuesta hacia el espacio, ¿vale? Cuando está dentro de la cámara de aire, sí cumple esa función. Por el otro lado están las estrategias compartidas. ¿Qué pasa? Esta es una imagen típica de un cuarto técnico. Nosotros siempre especificamos forrar los cuartos técnicos con fibra de vidrio, con lana de roca, las paredes y ojalá el cielo raso, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo pongo esta fibra de vidrio aquí y no estoy incrementando para nada el aislamiento del muro. Yo lo que estoy haciendo es controlar los rebotes internos que tiene el sonido dentro del cuarto técnico. Porque si yo tengo este cuartico sin ningún tratamiento, pues me puede sonar como las simulaciones que les mostraba ahora, en donde esto es pues el espejo, ¿no? Digamos, son ecos y ecos y ecos pulsatorios y resonancias dentro del cuarto. Entonces, cuando yo lo forro con el material absorbente, controlo esos rebotes internos,
¿vale? Pero no estoy incrementando el aislamiento del muro, ¿listo? Eso que puede hacer que yo efectivamente perciba menos ruido afuera del cuarto, pero nuevamente no estoy incrementando el aislamiento acústico del muro, ¿listo? Es decir, pues yo le puedo pegar la fibra de vidrio al vecino, puedo matar rebotes del sonido en el espacio del vecino, pero el muro sigue actuando como es naturalmente. ¿Qué pasa con la información comercial? Que puede ser errática. Entonces, esta es una búsqueda en Google, ¿no? Común y corriente. Entonces, yo pongo aislamiento acústico y resulta que aislamiento acústico me sale espuma, 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 fibra de vidrio, algo que se llama módulo antirruido, espuma que no tiene cara de espuma. Resulta que en esta búsqueda nada de esto es aislamiento acústico, esto es absorción del sonido, que es totalmente diferente. Entonces, claro, si la información comercial ya me está haciendo un poco de trampa, para las personas que no están involucradas en el mundo de acústica es muy fácil confundirse. Entonces, una descripción de Mercado Libre de una espuma de poliuretano. Entonces, me dice espuma acústica, control ruido para estudio de grabación, fabricantes, ¿no? Entonces, yo leo la descripción espuma acústica, absorbe estupendamente el ruido y entonces yo empiezo a encontrar los conceptos de confusión. Entonces, acá me dice ruido. Entonces, yo aquí ya digo, por acá no es. ¿Absorbe? Pues sí, por supuesto. Y aquí dice especial para aislar ruido. Pues no, si yo pego esto en la pared, eso no me va a aislar ningún ruido. Me hace absorción, nuevamente, me controla los rebotes del ruido hacia el interior, pero no me va a hacer aislamiento acústico. Si yo me voy a Amazon, por ejemplo, el otro día estaba buscando, por alguna razón, panel insonorizante. Nuevamente, en Amazon, espuma, fieltro, fieltro, espuma, fieltro, espuma, espuma, espuma. De estos, ninguno es un panel insonorizante, son paneles absorbentes, que es totalmente diferente. Esta es una ficha técnica que me mandó un amigo, una entrada en un blog hablando de unas cortinas de IKEA, ¿no? Entonces, este es un blog de cosas de tecnología. Entonces decía, las nuevas cortinas de IKEA absorben el sonido. Hasta ahí vamos bien. Una alternativa a los auriculares con cancelación para aislar el ruido, auxilio, ¿no? Entonces yo empiezo a ver, ¿absorben? Pues claro, digamos, es un fibroso poroso para aislar el ruido. Pues imagínense uno vivir sobre la séptima y que IKEA diga, no, es que tengo estas cortinas para aislar el ruido, entonces la gente sale como loca a comprarlas y van a oír exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, claro, el blog habla de amortiguar y absorber el sonido, que está muy bien, amortigua el eco, la reverberación de ondas de media y alta frecuencia, perfecto, pero nuevamente le ponen este letrero, si buscas aislarte del ruido en casa, estas cortinas te ayudarán. Falso, falso como un templo. La otra confusión viene de la traducción de términos, ¿no? Entonces, lo que les decía, el absorbente dentro de los muros en inglés sí se dice insulation, ¿ok? Sí se dice el muro tiene aislante, es correcto el uso, pero nuevamente porque constituye parte del sistema masa-muelle-masa. Por el otro lado, cuando les hablaba del tema del promedio comercial del NRC, ¿no? Resulta que el NRC es una sigla para Noise Reduction Coefficient. ¿Ok? Y entonces, pues si yo traduzco noise, pues de una vez digo ruido, ¿no? Y resulta que este noise reduction coefficient no se refiere a ruido como el ruido de la séptima que entra a mi casa. Esto en realidad se está refiriendo al bullicio, al barullo que puede haber dentro de los recintos, dentro de la cafetería, en la plazoleta de comidas, en el polideportivo, ¿ok? Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer las confusiones. Yo me acuerdo que una vez, y los comerciales a veces son muy peligrosos, una asesora comercial de una empresa de maderas estaba muy preocupada porque un auditorio que estábamos construyendo tenía maderas lisas y no perforadas, ¿no? Me decía, pero muy raro ese auditorio porque no tiene madera acústica. Y yo pensaba, ay, Dios mío, pues hombre, acústico es todo, o sea, el concreto puede ser acústico, la sala de conciertos de la Tadeo es de concreto, el Teatro Julio Mario Santo Domingo es de concreto. No necesariamente todo tiene que ser absorbente, lo que les digo es un balance entre materiales reflejantes, absorbentes y superficies difusas, y uno tiene que armar esa receta dependiendo de lo que uno necesite. Entonces, sobre la información comercial, quería hacer los siguientes comentarios. Por favor, pues siempre vale la pena dudar de la información, ¿no? Porque el tema que diga que es un material acústico, normalmente hace falta la pregunta, ¿para qué? ¿Ok? Entonces dicen, no, claro, este es un tapete acústico.
o este es un piso vinílico acústico. Pues, este es el tip. Si la ficha técnica menciona decibeles RW o STC, que son los índices de aislamiento acústico europeo y gringo, es aislamiento, ¿vale? Entonces, si un piso, por ejemplo, los pisos vinílicos, yo en estos días estaba viendo unos pisos que tienen una reducción de 19 decibeles, claro, está hablando es de aislamiento acústico, ¿no? No de absorción del piso vinílico. Si la ficha técnica dice NRC, Noise Reduction Coefficient, o aparece el alfa, está hablando de acondicionamiento acústico, de características de absorción. Temas, digamos, para tener en cuenta, puro en sentido común, si el material no aporta masa, no aporta aislamiento. Si es fibroso, poroso, por naturaleza es absorbente. Y si se usa para rellenar, entonces nuevamente sí es válido llamarlo aislamiento, pero siempre y cuando esté adentro. Y en caso de duda, pues puede buscar la fuente primaria o llamarme. Y bueno, creo que se me acabó el tiempo del webinar, ya vi que ya pasaron las 8 de la noche. Entonces, pues fue un resumen súper ejecutivo, muy, muy breve, de principios fundamentales, digamos, básicos de acústica arquitectónica, pero pues espero que haya por lo menos sembrado la inquietud o darles algunos tips que puedan ser de aplicación práctica para ustedes. Muchas gracias. Quedo atenta a cualquier duda, inquietud y demás. Muchas gracias, Juanita. Entonces estamos aquí ya en el final. Juanita, muchísimas gracias por este espacio. No sé si alguien tiene preguntas, dudas o inquietudes al respecto para que nos los puedan hacer ahí en el chat o si pueden levantar la mano, aprovechando que tenemos a Juanita aquí. Hola Ricardo, veo que tienes la mano levantada. Juanita, muchas gracias, muy interesante tu webinar. Respecto a los nuevos sistemas de construcción de los edificios contemporáneos, noto desde mi ignorancia que el ruido es total. Se oye... ¿Sí? Ah, sí, claro. Pero bueno, yo ahí... Puedo hacer el comentario y es que... ¿Hay alguien se le prendió el micrófono? Bueno, mi pregunta es, ¿es una percepción mía subjetiva o sí sucede? Porque noto que las construcciones de ahora, el nivel de ruido es o básicamente, el viaje del sonido entre apartamentos es mayor que en los edificios viejos, ¿o me equivoco? No, tienes toda la razón, pero no es un tema tanto de sistemas constructivos, porque mira, efectivamente nosotros somos muy buenos para importar la tecnología y no necesariamente importar el conocimiento. Entonces, por ejemplo, la construcción liviana aquí se puso en boga, pues el boom, no sé, empezaría hace unos 20 o 25 años, pero si tú te vieras, los gringos tienen eso súper inventado. Súper inventado, para acá trajeron el drywall como si poner dos láminas y un perfil de 7 centímetros fuera suficiente. Obviamente no, cuando uno ve las fichas técnicas o hace los cálculos de cómo se debe construir uno, pues por ejemplo las particiones de apartamentos, pues deben ser mucho más complejas. Uno puede ir a hoteles en Las Vegas que están todos construidos en drywall y uno no oye nada. Yeah. Entonces yo sí creo que hay un pecado grande, pero no el pecado no es el sistema constructivo. Es que importamos la tecnología y no el conocimiento. Pero además, sí hay unas prácticas constructivas que son muy complicadas porque no tenemos una normativa clara que obligue a los constructores. Entonces, hoy en día, antes se hacían las placas con torta superior y torta inferior, digamos, eran unos elementos con una inercia mucho más importante, pero hoy en día se hacen las placas aligeradas, ¿no? 10 centímetros y es, a veces menos. Sí. Y ya, y un cielo raso en drywall. Y pues, yo he tenido casos de apartamentos en donde el cuarto principal tiene encima la cocina del vecino y entonces pasan todas las tuberías por encima del cuarto de uno, o el vecino abajo tiene la ducha debajo del cuarto de uno. O sea, unas mezclas de usos que no tienen mucho sentido. O sea, yo sí creo que un proyecto que está bien pensado desde el principio se ahorra el 90% de los problemas acústicos. Y por eso me gusta tanto dictar la clase de acústica. Claro, este fue un barrido muy rápido asociándonos más al tema del interiorismo,
pero el mundo del aislamiento acústico a mí me chifla porque es fundamental en la toma de decisiones. Digamos, no es una consultoría más, sino es un aprendizaje que se queda corto en las facultades de arquitectura. Los arquitectos veteranos construían mejor. Yo, digamos, los arquitectos que eran generación abuelitos míos, de alguna manera, ellos sí sabían de acústica. No es que fueran diseñadores acústicos, pero sí tenían el sentido común del tema. Entonces, sí, efectivamente, hoy en día se construye muy mal. Y he visto proyectos de 10 millones de pesos el metro cuadrado que tienen las separaciones entre apartamentos con bloque número 4, o sea, de 9 centímetros. Eso es una grosería. Tenaz, tenaz. Entonces, sí, digamos, es una guerra que hasta ahora han ido ganando las constructoras. Y que esperamos que la normativa vaya desarrollándose, pues, no, digamos, sobre todo por el bienestar de la gente. Yo creo que la gente se dio cuenta en la pandemia de las malas condiciones de habitabilidad. Entonces, esperamos que sí, pero sí tienes razón. Muchas gracias. Juanita, una última observación. Habla de volumen, forma, acabado. Uh-huh. Eso pareciese que volviéramos al primer semestre en diseño básico. Uh-huh. Y en el transcurso de las carreras de arte, diseño y arquitectura, cuando más pasan los semestres, más se olvidan estos elementos básicos, ¿no te parece? Sí, total, total. Y por eso te digo, a mí me encanta dictar clases porque me parece fundamental cosas, digamos, conocer el material que uno está especificando. Conocer cuál es la geometría, cuál es el fenómeno si yo estoy diseñando salones cilíndricos en vidrio, por ejemplo, qué está pasando, ¿sí? Me parece genial es poder darles a conocer, porque una cosa que pasa es que uno no puede anticipar los problemas, como diseñador no los puede anticipar si no sabe que van a existir, y es lo que suele pasar en acústica, ¿no? Que es un mundo que se entiende tan distante y como tan sofisticado para recintos súper especiales que se queda, digamos, que sale la gente a ejercer y se dan cuenta de los problemas cuando ya la gente hizo la inversión en el apartamento y es inhabitable, sí. Por ejemplo. Total. Bueno, muchas gracias, Juanita. A ti. Tenemos otras manitos levantadas, sí, señora. Entonces tenemos a Mile. Ajá. Si quieres, puedes abrir tu micrófono y nos haces tu pregunta. Hola, buena tarde. Buenas noches. Muy interesante la charla, la verdad, sí, muy enriquecedor. Tengo una preguntita. Cuando hay edificaciones en estructuras metálicas, para aislar el ruido, ¿es mucho más complicado o necesita más elementos para poder hacer una acústica o para poder aislar el ruido, para poderlo manejar mejor? Pues yo te diría que sí es un poco más complicado porque una de las condiciones del aislamiento acústico es la inercia de los elementos y la masa de los elementos. Y en las construcciones metálicas siempre se está apostando un poco a la liviandad, ¿no? Una placa de steel deck es mucho más, digamos, tiene mucha menos inercia que una placa con el casetón. Bueno, casi no se usan la inferior, digamos, pero sí tiene unos... Tiene unos retos particulares de una construcción en estructura metálica. Yo no diría pues que, digamos, es un sistema constructivo negativo de ninguna manera, pero tiene sus retos, efectivamente. Y el tema es, y lo que le decía ahorita también a Ricardo, es como hemos sido de buenos para traer tecnología, pero en el conocimiento no tanto. Entonces, desafortunadamente, hay un montón de herramientas para construir correctamente en ese tipo de sistemas y no llegan acá, ¿no? Ese es uno de los retos. Pero el sistema de diseño es igual, o sea, tanto para edificaciones en concreto, mampostería y para estructura metálica, o el sistema de diseño acústico es totalmente diferente. No, digamos, se entiende, es como cuando yo hago la diferencia entre especificar un muro y una ventanería, o sea, tengo unas condiciones materiales distintas, una forma de transmisión de vibraciones distintas. Yo pensaría que metodológicamente es igual. Las soluciones constructivas son distintas, pero metodológicamente es igual. Y en una volumetría de una edificación, ¿también se puede hacer un diseño acústico? O sea, ¿se puede manejar desde el exterior? O sea, lo que es un diseño como de fachadas,
esa volumetría se le puede dar para también para manejo acústico? Bueno, claro, cuando yo hablo de la volumetría, hablo es más del comportamiento del sonido al interior del espacio, ¿vale? Ya la volumetría ya no tiene que ver con control de ruido si te refieres a eso. Digamos, ya es solamente un tema de especificación del paramento y de evitar los puentes de ruido o los caminos de transmisión de vibraciones a través de la construcción. Pero la volumetría es fundamentalmente para el comportamiento del sonido al interior. No sé si se aclaré. Pero de todas formas, okay. pero también puede existir elementos que se puedan manejar el tema de, por lo menos, acústica, de pronto en edificaciones que estén sobre vías. Bueno, pero ya se vuelve un tema súper particular. Es decir, cada caso sería un caso de estudio, digamos. Ya, no creo que te pudiera dar una respuesta generalizada. Porque, por supuesto, es como el tema de las barreras. Uno puede diseñar barreras como funcionan muchísimo en Estados Unidos para aislar el ruido de las autopistas de las zonas de vivienda más o menos eficientes, y se vuelve un análisis geométrico de las proporciones dependiendo de las distancias. Digamos, es otro mundo completo. Es otro mundo y sí creo que se vuelve una solución particular. Ok, gracias. Muy amable por todo. Vale, no, a ti. Muchas gracias. Bueno. Y veo, Andrés Zapata también tiene la mano levantada. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues ante todo, muy contento porque sí, definitivamente se da uno cuenta que lo que navega comercialmente, pues hay que ir más allá de las informaciones, ¿no? Te venden una cantidad de cosas y así funciona con la mayoría. Bueno, esta pregunta es un poco más como desde mi fundación, no soy arquitecto ni diseñador, pero sí trabajo con música. Uh-huh. Y esta mención es un poco más como vecino inconforme por una pared que me entra mucho ruido, y justamente es una pared que tiene como un soporte metálico. Uh-huh. Pero pensando como en estos remedios caseros, también de bajo presupuesto y todo, en algún momento dije, pues voy a poner una biblioteca ahí. Entonces, uh-huh, la pregunta es, si una biblioteca, viendo como estas estructuras que tienen que ver como con estas celdas y el material que puede ir allí, pensando en la materialidad de las hojas, de los libros y todo, podría ser una solución de paso, digo, algo como en medio de la desesperación, las bibliotecas, pues, aíslan. Pues, digamos, una biblioteca llena, ¿no? Sí, o sea, claro. Los libros pesan un montón, eso es masa. Sí, 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 no revisticas. O sea, bueno, un volumen también lo llenaría, pero sí, hay material. Tengo una biblioteca. Sí, exacto. Sí, yo pienso que, claro, depende de cómo llenes la biblioteca. Si está llena de enciclopedias, sí, si le pones candelabros, no. pero sí te puede ayudar. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque en el tema de aislamiento acústico, muchas veces, claro, el tema es subjetivo, ¿no? Entonces uno está esperando de alguna manera un búnker, por ejemplo, y eso es muy difícil. Y si uno tiene un problema de ruido, es tenaz porque el cerebro ya empieza a buscar el ruido. O sea, así lo aísles, o pues digamos así lo reduzcas, como que tu cerebro lo está buscando. Entonces ese tipo de casos es bien difícil de manejar, pero yo te diría, pon la biblioteca de una. Gracias. Ah, bueno, sí entendí un poco lo que está pasando. Muchas gracias, Manita. Vale, ok, con gusto. Listo. Bueno, creo que muchas gracias. Creo que ya tenemos. Sí, ya no tenemos más preguntas. Acá le voy a dar el paso a Alejandra, que es de nuestro equipo de admisiones, que nos tiene como una información importante para ya cerrar el webinar. Entonces, Alejandra, te doy el paso a ti. Vale, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandra Donéis, de Admisiones LSI. Bueno, todo lo que ustedes vieron aquí es como un breve resumen de lo que muchas veces podemos ver en el programa de interiorismo sostenible que maneja LSI Bogotá. El programa, pues, es muy completo, bastante enfocado hacia la parte de diseño de interiores, en donde pueden ver que en este tema, pues, es un breve resumen de todo lo que pueden aprender en él. Si de pronto alguno está interesado, puede dejar sus datos en adquirir mayor información de los procesos de admisión, procesos de inscripción. En este momento ya
Estamos con los últimos cupos para interiorismo sostenible. Tiene una duración de 2 años y 4 meses, es diurno. Lo manejamos de manera cuatrimestral, dado pues que somos una institución de origen canadiense. Salen con su título avalado por el Ministerio de Educación, más un certificado de calidad académica. Entonces, si desean conocer nuestras instalaciones, si desean de pronto acceder a alguna charla con el director del programa o participar en alguna clase, bienvenidos. Voy a dejar mis datos por el chat por si de pronto alguien se quiere conectar. Perfecto, Alejandra, muchas gracias. Y recuerden también que pues tenemos un beneficio especial para todas las personas que se conectaron a este webinar, y es que tenemos un 10% de descuento en el primer cuatrimestre para las personas que están conectadas. Entonces, si alguno de ustedes les interesa, pues aprovechen que se conectaron, muy juiciosos ustedes, y que van a tener este beneficio. De nuestra parte, no es más, agradecerle a Juanita por esta charla tan enriquecedora y a todos ustedes que sacaron el tiempo para compartir este espacio con nosotros. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, muy amable. Hasta luego.